El presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, visita la nueva planta compresora de Altagracia de Orituco en el estado Guárico y el gasoducto Arichuna La Raíz del Sitio, ubicado en el estado Miranda, para constatar los avances en la sustitución de diésel por gas metano, que permitirá a las termoeléctricas aumentar la eficiencia y beneficiar a miles de familias venezolanas. Fundamental para nosotros, uno de los objetivos estratégicos más importantes de PDVSA, llevarle a cada planta de generación termoeléctrica del país gas en lugar de diésel. Diésel, por un lado, aumenta la ineficiencia de las plantas, aumenta la cantidad de mantenimiento, y desde el punto de vista ambiental, el gas significa algo mucho más limpio, y por otro lado, desde el punto de vista económico, hacemos una sustitución económicamente extraordinariamente efectiva. Esta nueva planta compresora contribuirá con el suministro adicional de 450 millones de pies cúbicos estándar día, lo que se traduce en mayor capacidad para suplir la demanda de los sectores eléctricos y petroquímicos del occidente y oriente del país, así como el centro de refinación Paraguaná en el estado Falcón. Morón y la de San Juan de los Morros, y que nos va a permitir, bueno, mover gas desde oriente hacia occidente. Les estaba comentando a los muchachos de que este es, bueno, el centro neurálgico de más de la mitad del gas que se consume en Venezuela pasa por aquí. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pies cúbicos por día que pasan por aquí, se comprimen, siguen hacia occidente o siguen hacia Caracas. Esta infraestructura está compuesta por 3 trenes de compresión que suman una inversión de casi 760 mil millones de bolívares. Es fundamental ese trabajo que se está haciendo, por cuanto va a permitir tener una generación termoeléctrica mucho más estable que la que actualmente tenemos. Y no solamente radica en la estabilidad, sino que también va a aumentar muchísimo la eficiencia, las máquinas van a poder trabajar mucho más tiempo de manera permanente. Con la puesta en funcionamiento de la nueva planta de Altagracia y el gasoducto Arichuna, La Raíza, El Sitio, PDVSA continúa sumando esfuerzos para el desarrollo energético del país. Catherine Castillo, PDVSA TV.